Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Zolocotroco, bienvenidos a un nuevo vídeo de 3 ataques, 3 estrellas. Y perdonad que esta semana no esté subiendo vídeo cada 2 días regularmente, porque estoy desarrollando una aplicación para Android y me lleva bastante tiempo. Aún así, bueno, he conseguido sacar este ratillo para grabar este 3 ataques, 3 estrellas, que quería pues traerlo lo antes posible. Quiero deciros que pronto va a haber muy buenos vídeos en el canal. Estamos planificando una guerra 200, bueno, la victoria 200 de Zolocotroco, que vais a ver qué bien pinta. Bueno, tengo muchas ganas de traerosla. Y para todos aquellos ayuntamientos 8.5 que me pedís constantemente bases, voy a subirlas ya, aunque no tenga las repeticiones que quisiera. Os las voy a subir y vosotros, si las probáis, me decís qué tal os ha funcionado. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a pasar a comentar estos atacazos. El primero es un Mass Dragon, fijaros que, bueno, lo vi que lo tenía guardado, es muy antiguo, fijaros que no tenía ni la nueva actualización, los diseños de las tropas se ven antiguos, y es un atacazo de Rubén, sinceramente. Consiste en eliminar a Ibase con un Zapquake, ¿vale? Terremotos y cuatro rayos, dos antiaéreos, y con los reyes encargarse de otro. Lo que ocurre es que, bueno, aquí Rubén tiene mala suerte porque atacó y no se dio cuenta de que no había llevado rompemuros. Aquí irían los rompemuros para que ese rey entrase justo a ese compartimento y con la ayuda de la reina eliminasen ese antiaéreo. Fijaros que aún así tendrá suerte y le saldrá bien, porque ahí veis cómo tira esos minions para que bueno, le ayuden a la limpieza al rey y pueda introducirse en ese compartimento cuanto antes. Y mientras, por el lado de la izquierda ha empezado ya con el Mass Dragon. Fijaros que en el castillo lleva también otro dragón y un baby dragon. Y además llevaba 8 globos para ayudar a eliminar las defensas. Esto es clave porque fijaros que en el castillo, ahora lo veréis, tiene globos. O sea, tiene una defensa que no es antiaérea y las ballestas están en modo tierra. Y fijaros aquí el detallito que os decía de esos pequeños bárbaros que, bueno, yo creo que nunca he visto unos bárbaros tan épicos, tan valientes, que se han cargado ellos solos la defensa mientras que el rey se había quedado haciendo el imbécil con ese muro, ¿vale? Aún así, bueno, es un ataque que se resolvió con suerte, pero lo quería traeros porque la idea, sinceramente, era un atacazo y bueno, lo acabó siendo, ¿vale? Porque era tan sencillo como quitar dos globos, meter tres rompemuros y el ataque, el resultado hubiera sido el mismo. Así que, por mucha suerte que ha tenido Rubén, el ataque era pleno sí o sí. Así que nada, me pareció una maravilla. No se suelen ver ataques con dragones en Ayuntamiento 9, un plenazo y bueno, pues lo tenía ya por ahí guardado y lo quería subir cuanto antes. Espero que os haya gustado porque no se ven todos los días ataques así. Otro ataque también, pues, que no está nada mal y que es otra variante, ¿no? Siempre os traigo un poco de variedad o eso intento. Es un Stoned Goboho, ¿vale? Como habéis visto en el título, porque se trata de llevar tres golems. Llevamos tres golems para hacer pues una incursión bastante sólida y poder eliminar la mitad de la aldea. Poquitos montapuercos, como son 14. Ahí fijaros todavía, bueno, también este ataque es un poquillo antiguo, porque fijaros que no tenía ni los magos subidos de nivel. Y bueno, llevo aquí 6 rompemuros para abrir dos compartimentos, aunque bueno, mi golem es estúpido y no entra por donde debería. Acompañamos con boleros por detrás y nos guardamos dos magos para la limpieza final. Soltamos ahí rápidamente una curación, una rabia. Es importante porque cuando atacas una aldea con habéis visto, con 4 terremotos, no tienes para los venenos, con lo cual pueden morirte rápidamente el tanque, que en este caso los golems. Fijaros que ahí empiezo ya con los montapuercos y bueno, me precipito un poco. Ahí veis con esa curación, porque intento abarcar los montapuercos que están atacando, están siendo atacados por el Tesla, y porque yo pensé que ahí habría un doble conjunto. Sin embargo, la base funciona bien, bueno, en este sentido simplemente, porque me engañó y no había ninguna, así que malgasté la curación que debería ir ahora encima de la ballesta. Pero mientras tanto, fijaros la importancia de los golems, ¿vale? Que todavía tengo uno entero. Con lo cual mi reina está siendo tanqueada perfectamente. Y aunque me quedan apenas 3 montapuercos, bueno, ahora 2, me acaba de matar uno. Son lo suficientemente buenos. Bueno, ahora me queda uno con un hilo de vida. Que aún así no importa, porque fijaros, como os digo, la importancia de llevar aquí 3 golems para que me aguanten durante, bueno, me tanquen durante todo el ataque. Y mi reina, pues, ha tenido que usar ahí la habilidad, pues, para ayudar a la limpieza simplemente, ¿no? Pero aunque, bueno, aún así el ataque no me quedó tan holgado, como os digo, por la curación, porque nunca hay que precipitarse tanto. O sea, que si lo hubiera guardado hubiera sido mucho más holgado. Otra manera diferente de planear un Ayuntamiento 9 que también tenía guardada y he sacado un poco los vídeos antiguos para traerlos al canal.
Y vamos a finalizar con un ataque de Ayuntamiento 8, que siempre me pedís que suba también variedad de Ayuntamiento 8, y es un Gojo que sigue siendo una de las mejores maneras para planear bases de Ayuntamiento 8. Fijaros que esta es una base típica, laberíntica, y un muy buen ataque de Lord Juan atacando con la cuenta de Brian. Y ahí empieza con la incursión de dos golems, a la que le sale el castillo, muy bien tirados esos venenos, los magos para acompañar, y ya le entra el rey al centro, aunque ya ha matado el rey enemigo. Si ataquéis con Ayuntamiento 8 y hacéis un gojo, llevaros tres curaciones para los montapuercos. Si no, vais a ver que el ataque os queda un poco escueto, ¿vale? Como digo, fijaros que en el castillo del clan lleva montapuercos. Si lleváis montapuercos al 6 o al 7 en el castillo, es muy difícil que las defensas de Ayuntamiento 8 resistan. Ahí fijaros como, bueno, pues va muy muy sobrado. Utiliza la última curación ahí para protegerse de esa torre de magos, pero sobre todo para la salpicadura de la torre bombardera. Por lo demás, fijaros que le han sobrado una infinidad de puercos. No tenía todas las defensas maximizadas esta base, pero aún así, bueno, el ataque es formidable, como veis. Los dos golems vivos, un montón de magos, el rey, etc. Así que es un pleno muy sobrado que os animo a todos los Ayuntamientos 8 a que realicéis en vuestras guerras. Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad. Ha sido un vídeo bastante corto, pero bueno, voy a traer nuevo material en estas semanas. Como digo, los diseños, la Guerra 200 que se viene algo muy bueno. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like si ha sido así y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.